La suma de dos números es 120 y su diferencia es 36. Hallar dichos números. Ah, ya está. Dichos números. Decimos solución. En dicha solución digo, allá la suma de dos números, x más y, es igual a 120. Y su diferencia, x menos y, es 36. Hallar dicho número. Profesor, tengo uno más y el otro menos. Ah, entonces no me hago problema. Y estos dos primeros se anulan. Esto se anula. Al anular, esto sería 2x igual, sumo 6, 5 y 1. La mitad, mitad de 15, 7, 7 por 2, 14, sobra 1. Mitad de 16, 8. Este es el menor. Este es x, disculpa. Ahora, hallo el otro. Una manera es reemplazando. Otra manera es poner así. Observa lo que voy a hacer ahora. Reemplazando no habría problema. X más Y es igual a 120. Ahora, ¿quién quiere anular? X. Ahí le pongo menos. Observa. Menos X. Y si pongo menos, él se vuelve más. Él está más, se vuelve menos. Ve. Le multiplico por menos 1. Más por menos da menos. Menos por menos da más. Más por menos da menos. Profesor, aquí anulo, ¿ve? Y este es 2y igual. Resto 1, presto 10 menos 6, 4. 11 menos 3, 8. Listo. Mitad Y, 42. Pero si tú querías, este 78, lo reemplazabas acá, pasas a restar y Y es igualito. 120 menos 78 es 42. No hay problema. Ya sabes, lo importante es que respetes todos los procesos matemáticos que te están dando en un algoritmo. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.